viejo ya llegó a la esquina de Barrio Obrero y esta gaita le montó pa' que gocen un pullero. ¿Qué queda de ese mundillo de los opositores de Venezuela? Estos carajetes que dirigen el gobierno y la oposición están autoliquidados, autosuicidados. Es una casta de malandros, de fortuna, bien o mala vida, no me interesa. Nadie les cree nada. Todos son ladrones y bicharracos de la peor especie, prostituida de esa misma clase política. Porque Leopoldo es el autor de toda la operación de colonización del equipito de Guaidó, que lo convirtió rápidamente en el mayor grupo de guisadores en la historia de Venezuela. ¿Dónde está un policía de pueblo, un policía de esquina de Caracas que pueda poner un borracho preso a nombre del gobierno de Guaidó? El papel más ridículo que el del bolsa este, ¿cómo se llama? ¿Guaidó? La MUD venezolana es la Open Society, que no son la de los bolsas estos de la MUD, el Guaidó y los partidos estos de lambucios y ladronzuelos. Porque Capriles es el jefe de una banda, chico. ¿Cuántos malandros hay entre el empresariado alto y mediano del país? La gente cree que uno le tiene manía a Leopoldito, a Capriles. No, no, ellos son los hijos de esa peste política, chico, de la vieja clase, la que pusieron los candidatos a Adecco y Copellano. Y toda la corte del grupo del 4 y el 5G, todas esas vainas vienen desde ahí. Voluntad Popular se ha unido a corrupto. Y la tal primera justicia es una cosa purulenta. Desde Cúcuta, cuando resolvieron con la plata de la ayuda humanitaria, hice de putas, hice de comilonas y de peas, diputados de la Asamblea Nacional. Es un mundo de locos, dirigido por locos. Este viejo ya llegó. El plan sigue pasando por la MUD, sigue pasando por Henry Ramos, Capriles, Leopoldito, sobre todo, por el filósofo El Zulia. Una jugada suicida. Y ese plan no se ha dado, pero parcialmente ha avanzado. El filósofo ya volvió. Bueno, chicos, ¿y pretenderán que Venezuela puede dirigir esa caterva de bandidetes que hay allí? ¿Qué pasaría con la propuesta de María Corina Machado? Se quedó en puro bla, bla, bla. María Corina puede decir muchas cosas, pero María Corina no responde al plan. Ahí está Capriles creyendo que él va a ser el gran presidente del futuro venezolano. Pues ya ni suena, ya no tiene ni fuerza para seguir. No sé qué ocurra creer que Guaidocito o Leopoldito Capriles pueden servir para otra cosa que no sea triquiñuelas y maldades de su élite de depravada, de traidores y alcahuetas. Yo no sé si las causas del mundo libre se habrán perdido, pero lo único ya cierto es que no los representa Estados Unidos. Este viejo ya llegó. Olvídate de la MUD y del Guaidó y toda esa vaina. Las nuevas realidades, Maduro con una línea directa con Washington, un pequeño sketch del Citizen, del ciudadano Castillo, diciendo, coño, los han dejado como unas bolsas. ¿Qué van a hacer ustedes, señores, del Pentágono, del Departamento de Estado? ¿Cómo nos hacen eso? O sea, el llanto, chico, a flor de piel de una clase política que ha quedado como el rabo al aire. Y la oposición, eso ya hacen el ridículo cuando se oponen. Porque esos están en el suelo y se levantan trabajosamente de 10 nocaos que les ha propinado el gobierno. ¿Qué vamos a hacer los venezolanos en este valle de lágrimas? Un borrón a toda esa historia, un borrón a la estafa que fue Guaidó, un borrón a todo lo que significó esa oposición, chicos, de pacotilla. Llegar a esa conclusión significó haber tragado entero muchas de las estupideces que se han dicho, pero para vomitarlas, ¿entiendes? Porque no hemos podido encontrar nada dignificante en esa oposición de corruptos y malandrines de la llamada MUD en su decadencia absoluta. Hasta que por fin Dios me dio vida, como dice, para ver la decadencia, putrefacción y liquidación de todos esos personajes que ya incluyó la figura tragicómica del tal Guaidó. Este viejo ya llegó.